En sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, fue presentada y turnada para su análisis y dictamen ante las Comisiones Permanentes Unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos la iniciativa de Ley de Agua del Estado de Oaxaca, propuesta por el gobernador Gabino Cue Monteagudo. Se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos. Por su parte, el diputado Carlos Alberto Vera Vidal presentó la iniciativa de reforma legislativa con proyecto de decreto a la fracción tercera del artículo 25, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al asegurar que la entidad necesita leyes que garanticen el acceso de los jóvenes a la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno. Agregó que con esta reforma los partidos políticos promoverán desde sus estatutos e instancias la participación activa y potencial con igualdad de oportunidades de la juventud oaxaqueña, en la que urge fortalecer la cultura democrática. La presente iniciativa tiene como objetivo que los partidos políticos promuevan desde sus estatutos y en todas sus instancias la participación efectiva de los jóvenes, que garantice el pleno desarrollo e igualdad de oportunidades para las y los jóvenes, que garantice el pleno desarrollo e igualdad de oportunidades para los oaxaqueños, atendiendo a las acciones afirmativas y de equidad de género. Las y los jóvenes buscan hacer efectivas las expectativas de vida, generar y buscar espacios en la vida pública para incidir en las políticas públicas, para garantizar una educación de calidad que les permita tener oportunidades de mejores empleos. Como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas, el Estado debe reconocer y garantizar a la juventud de Oaxaca el derecho a participar en los procesos de elección de representantes populares, tanto en el sistema de elección popular como en los municipios regidos por los sistemas normativos internos, con el objetivo de que las y los jóvenes de Oaxaca participen directamente en la toma de decisiones que los afecte sin discriminación alguna. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.